y las malas noticias podrían llegarle al defensa nacional Alexander Calis. Como se sabe, el central zurdo, que recién llegó este año al Girona de España, no ha tenido la mejor campaña con los catalanes. En lo que va del 2023, solo ha sumado 144 minutos en 6 partidos oficiales donde vio acción, ya que mayormente estuvo en el banco de suplentes. Si bien en los últimos partidos amistosos fue hasta titular cuando regularmente, en el primer partido de la temporada oficial de la Liga Santander de España no fue considerado por el técnico del equipo, ya que al parecer no tendría espacio en el club rojiblanco. Así lo dejó deslizar el periodista deportivo Franz Tamayo. La ausencia de Alexander Callens en el inicio de la Liga de España fue por decisión técnica. El defensor peruano está inscrito, pero todavía no le han asignado un dorsal. Esto se puede corroborar viendo la página oficial del Girona, lo que lleva a pensar que estarían evaluando en transferirlo vía venta o préstamo para que gane minutos de juego en otro equipo menor, tal vez de una categoría inferior. Si bien hasta ahora no se conoce de algún club interesado en contar con los servicios del seleccionado peruano, se ve que no tendría muchas oportunidades de seguir en el Girona, con quien mantiene contrato vigente hasta el 2025. Recordemos que el mercado de pases en España aún cierra el 31 de agosto, por lo que todo indica que serán buscándole algún club donde colocarlo. Veremos entonces dónde termina jugando el titular de la selección peruana a menos de un mes de iniciar las eliminatorias sudamericanas. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas noticias nacionales, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!